UFO Report. El mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto. Soy Erika Araujo y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a hablar acerca de un tema sumamente delicado. Y es el asunto del secuestro de estas 200 o más de 250 niñas nigerianas que fueron secuestradas hace ya un mes por un grupo radical extremista Boko Haram allá en Nigeria. Un tema que ha conmocionado a la comunidad internacional por muchos motivos, específicamente porque ya se cumplió un mes de este secuestro y evidentemente se ha levantado la voz en todo el mundo. Personajes de la talla del Papa Francisco, Michelle Obama, el mismo presidente de los Estados Unidos, el presidente de Francia, la ONU, toda la comunidad internacional apoya a estas niñas que han perdido su libertad y que han sido obligadas a convertirse al Islam por este grupo radical. El asunto tiene muchísimas aristas. En principio, porque en recientes días, en días pasados, se dio a conocer un video en donde muestran a 130 de estas niñas que están siendo obligadas a rezar el Corán, vestidas con sus trajes típicos, y además piden a cambio este grupo radical que se intercambie a las niñas por algunos de los presos que tienen las fuerzas nigerianas. Y esto evidentemente causa pues una gran polémica, porque la pregunta que está sobre la mesa es si es o no es prudente el hecho de que se negocie con grupos extremistas. En ese sentido, hay analistas que ponen sobre la mesa este tema y dicen que sería muy prudente, sobre todo los expertos en negociación, dicen que sería prudente negociar con este tipo de grupos radicales, puesto que la manera de salvar a estas niñas podría ser, uno, mediante la fuerza, o dos, mediante la negociación. Sin embargo, si se llega a negociar con estos grupos extremistas, también pone sobre la mesa un antecedente en donde estos grupos sabrán que podrán negociar las vidas a través de la presión y de este tipo de acciones que son completamente reprobables. Así que en cualquiera de los casos, el asunto es sumamente delicado y por lo tanto, pues estamos al pendiente, los ojos de la comunidad internacional están al pendiente de lo que está sucediendo ahí en Nigeria y por supuesto nuestra solidaridad es absoluta y completa con estas niñas y por supuesto con las familias de estas niñas nigerianas que están pasando un momento difícil. Comentó para Blue Report, Erika. Blue Report, el mundo desde México.